Crear un centro de física teórica en Chiapas o en cualquier lado no es claro, no es fácil de explicar, en particular porque la física teórica tiene una connotación que las personas que no son expertos los ven como demasiado formal, demasiado abstracto y entonces creen que no tiene una aplicación directa con los problemas del día a día. Y una región como Chiapas o como Centroamérica, la gente piensa que no se deben hacer problemas aplicados. Yo creo que es un error, definitivamente, porque precisamente por eso es que no damos el siguiente paso de irnos a atacar problemas de verdad, o el problema de enseñar a la gente a resolver los problemas más importantes, no simplemente seguir a lo que los otros países más avanzados nos dicen que hay que hacer. Entonces, física teórica está muy bien, pero también el nombre física teórica no es apropiado, digamos, en el sentido de que yo soy el director del Instituto del Centro de Física Teórica en Trieste, pero ahí hacemos muchas otras cosas que no son solamente física teórica. Hacemos física aplicada, también problemas del medio ambiente, problemas de energía, etcétera. Entonces no es solamente la física teórica que se entiende generalmente como el entender lo que pasó con el Big Bang o como de qué están hechas la materia. Entonces ya se ha ampliado mucho más el contexto para ser más aplicado. El hacerlo en Chiapas y no en otro lugar es cuestionable. La idea aquí es lo siguiente. Primero, ¿por qué en México? Sería una pregunta. En México yo lo pienso del punto de vista de nuestro instituto. Nuestro instituto tiene 50 años de existir y en esos 50 años hemos estado apoyando a los países en desarrollo. Imagínense quiénes eran los países en desarrollo en los años 60. China, Brasil, México, India, Pakistán, toda África, etcétera. Entonces, los países que más han estado recibiendo de nuestro instituto, financiado por el gobierno de Italia y las Naciones Unidas, son países que ahora son muy ricos, ¿eh? Como países como China, como India, Brasil. Entonces, desde que yo empecé a ser director, pensé que se debe ampliar el concepto de la misión del ICTP para que países que antes eran receptores solamente, ahora sean realmente parte de un equipo junto con nosotros para apoyar a los países más pequeños. En este caso, creamos un centro en Brasil, en São Paulo, para promover la física en toda la región de Sudamérica. Entonces, y eso ya está funcionando muy bien. Luego, por iniciativa de los físicos locales, se nos acercaron para promover la creación de un centro parecido al de Brasil en Chiapas. Entonces fue iniciativa local, no fue idea mía, digamos, no fue idea de Treste. Lo discutimos mucho, ¿por qué en Chiapas y por qué no en otra parte de México? Primero porque fue la oferta la tuvimos de ellos, luego el rector lo ha apoyado mucho y con el tiempo he aprendido, yo veo muchas cosas positivas de hacerlo aquí. En parte porque la misión del centro aquí será para promover la física y las matemáticas en la región. Chiapas está en la frontera de Centroamérica, entonces de hecho, históricamente o geográficamente está muy, muy cercano a Centroamérica, con la frontera con Guatemala, etc. Entonces, juega un papel especial Chiapas, por ser culturalmente, históricamente, geográficamente, estamos muy, muy cercanos. Pero creo que el apoyo del resto de la comunidad científica de México es crucial. O sea, que el centro sea en Chiapas, pero con un apoyo realmente a nivel nacional. Y por eso estamos contando con el apoyo del CONACYT, con el apoyo de la UNAM, con el apoyo del SINVESTAF. Entonces, realmente al final va a ser un esfuerzo a nivel nacional. Y creo que como ha sucedido en Trieste, al hacer un centro en un lugar en particular, el nivel de ese lugar sube. Entonces, aunque supuestamente es para usar Chiapas para mejorar el nivel de ciencia en la región, aquí estamos también mejorando el nivel de ciencia en Chiapas. Entonces, también es interesante para la región y es interesante para el país en general. Y el papel de los jóvenes en este desarrollo de... Bueno, son los cruciales, ¿no? Entonces, todo está pensado en ellos, ¿no? La idea es promover la física en países donde casi no hay tradición. Y la meta es que los jóvenes se interesen por la física, por las matemáticas, y se involucren y educarlos de la mejor manera posible para que puedan participar en programas ya a nivel competitivo internacionalmente.